nos hemos ido a pescar lucios a un río espectacular. Eso sí, no tiene nada que ver a la que hacemos en otros lugares. Si queréis saber más, quedaos a ver el vídeo. ¡Vamos a ello! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, soy Tony Martínez y esto es Master Pesca. Vamos a cambiar totalmente de escenario a como lo hacemos habitualmente. Normalmente pescamos el lucio en embalses o en grandes ríos, pero esta vez nos vamos a ir a un río pequeño, de aguas limpias, cristalinas, con tablas, corrientes, con pozas, un río prácticamente truchero. Nos podemos encontrar todo tipo de especies aparte de lucio, pueden haber black bass, pueden haber barbos, carpas, incluso las mismas truchas. Así que es una pesca muy bonita y, lo más importante, muy técnica. Por eso vamos a ir con equipos muy ligeros, porque, como os he dicho, nada que ver con pescar en embalse, grandes lucios o en pescar en grandes ríos. Todo cambia, cambian los equipos, los señuelos, porque obviamente el tamaño de los peces es mucho más pequeño, pero eso sí, vale mucho la pena. Suelen ser las cabeceras de los embalses. Normalmente los ejemplares de embalse suben para arriba buscando zonas donde alimentarse, crecer y, salvo en puntos concretos, algunas pozas con profundidad, los ejemplares suelen ser pequeños, medio kilo, un kilo, dos kilos máximo. Salvo excepciones, si encontramos alguna poza con 3, 4 o 5 metros de profundidad y el río lleva caudal fuerte todo el año, sí que podemos encontrar algún lucio de un poco más de tamaño, pero normalmente las tallas suelen estar entre los 2 kilos de media, kilo y medio, 2 kilos de media. Así que son peces que vamos a disfrutar muchísimo si vamos con los equipos adecuados. Hemos estado pescando con la Tenryu 73M y con la Megabass Astelion 77L. Como veis, dos cañas muy ligeritas que nada tienen que ver con las habituales para pescar el lucio. Si queréis saber más de la caña Megabass, atentos a este vídeo. Y ahora toca hablar un poco sobre los señuelos que vamos a utilizar. Básicamente serán duros, centrándonos mucho en los minnows y en los jerks, y dejaremos los vinilos para zonas un poco más profundas de pozas. Las tallas, normalmente entre 10-12 centímetros, como ya veis, tallas muy trucheras. Por aquí tengo unas cuantas cositas que os van a gustar. Señuelos duros, vamos a ello. El Vision Oneten de Megabass, el nuevo, con el sistema LBO2, este tamaño y este color es espectacular. Bueno, en breve hablaré sobre este sistema de transferencia de pesos. Como veis, va increíble. Ya lo veréis. Vamos con el Jerkbait 120 de dúo. Este Jerkbait es espectacular para la pesca del lucio. En esta talla, 18 gramos. Bueno, es que no puede faltar nunca para la pesca del lucio, y en estos colores la verdad es que dan muy buenos resultados. Pero no solo vamos a pescar con minnows y con jerks, también podemos hacerlo en plena superficie. La verdad es que los lucios, sobre todo cuando son jóvenes, son súper agresivos. Los señuelos que nos han dado muy buen resultado, ahí está, cómo no, el pachinko. Ya sabéis, la pachinkomanía no para. Pachinko 100, muy efectivo. O el Fucky Dog, en la talla 90, también muy efectivo para pescar sobre todo las zonas de tablas con poca profundidad o las zonas de corriente. Otro señuelo que nos ha funcionado muy bien, el Contact Fit Sinking Slider de Tackle House, paseante hundido. Este señuelo no solo da capturas en el mar, sino que en el agua dulce, para la pesca del black bass, de la trucha, de la perca y del lucio. Como hemos comprobado, lucios de estos tamaños a los que hemos ido a buscar a estas zonas, es un señuelo muy efectivo. Y otro señuelo que no puede faltar nunca cuando vamos tras los lucios, la Spinnerbait, ¿ok? La Spinnerbait es un señuelo muy, muy, muy efectivo. Me gusta sobre todo las de pala Willow, pala alargada, de hoja de olivo y doble, ¿ok? Si lo acompañamos con un trailer, en este caso con un Sawamura, estos colores son, vamos,
espectaculares. No puede faltar nunca la spinner bite, sobre todo para trabajar pozas o zonas con muchos obstáculos, con mucha vegetación sumergida. La spinner bite no se engancha, pasa por todo tipo de obstáculos y da unos lucios muy, muy buenos. Bueno, pues estos serían los señuelos básicamente que vamos a utilizar. Evidentemente llevaremos algunos más, algunos vinilos, pero estos son los que mejor resultados nos dan. A destacar, hemos ido a pescar con Joan, uno de los staff de la zona del Mediterráneo de Kelman, y Joan iba con el Tidemino 120 Flyer, el nuevo modelo en Flyer. Bueno, espectacular, le ha dado unos resultados increíbles. Y el color Malboro, el de la gallita roja, el 0088, se ha llevado la palma, así que Joan ya es todo un experto en el manejo de ese mino. Y bueno, vamos a hablar ahora con Joan, a ver qué nos cuenta, que le he preguntado unas cuantas cositas, que ya veréis que va a estar muy interesante. Una de las cosas que más me gustan de pescar el lucio en el río es la desconexión que tienes. Hay cero contacto con el ser humano, cero presencia de basura, de residuos, bueno, realmente desconectas. Para toda persona que viva en ciudad, que yo creo que somos la mayoría, es reconfortable, es vida y yo animo a todo el mundo que lo pruebe. En cuanto a la pesca, se tratan de zonas poco profundas que nos abren un gran abanico a la hora de utilizar todo tipo de señuelos. Sí que es verdad que señuelos muy pesados, tipo piquis y demás, que están hechos para la pesca del lucio, no los podemos utilizar, o al menos en las zonas menos profundas no, porque tocas con el sedimento, con el fondo. Pero vaya, la pesca del lucio con paseantes, poppers, streamers, es una pasada y es que es espectacular ver los ataques, no se lo piensan. La zona, al ser poco profunda, pues a ver, los tamaños de peces que predominan son pequeños y medianos. Son zonas de crecimiento donde los alevines y juveniles intentan predar lo máximo para tener un tamaño lo suficientemente grande para no ser presa de otros lucios más grandes en invierno. En cuanto a los señuelos que utilizo, pues bueno, me gusta probar toda la caja, pero a modo de resumen os voy a hacer un póker, o sea, 5 señuelos que me han funcionado siempre. La Tidemino 120 en Slim Flyer es sinking, pesa 14 gramos y el color que llevo es el Prism Ivory, es la galla roja de toda la vida y funciona muy bien. Los destellos con el agua cristalina llama a cualquiera que esté cerca. Luego el Chorus Pachinko en 100 lo tengo en Q-Bot, pero creo firmemente que cualquier otro color también sería determinante. Luego la Tackle House Katten Blue Ocean BKS 90, que la tengo en un color muy parecido a un bass pequeñito y me da, bueno, es la que las capturas más grandes que me ha dado cuando he ido, porque hay mucho bass pequeño allí, entonces es lo que comen. Luego está el Duo Yerbite SP, el 110, en un color Prism Grill, que es parecido a un Wosminnow, pero con más, bueno, más marroncito y más destellos. Y me va muy bien para las pozas, porque me coge más profundidad la pala, y en las zonas profundas es donde están los más grandes. Y por último, pues os voy a mencionar el paseante hundido de Tackle House, es el CFSS 85. Yo lo tengo en un color, bueno, es el 11, entre negro y plateado, ahora lo veréis en el vídeo, y va muy bien. O sea, en cuanto el movimiento de paseante hundido lo borda, es espectacular, pero tiene buen lance. A ver, normalmente los paseantes hundidos casi todos tienen buen lance. Los destellos son espectaculares. Nada más cae, ya sabes dónde está, porque se ve. La caída tiene un rolling natural que es que te permite pescar en la poza, lo dejas caer y el rolling solo, notas la extensión, ¡pum!, y ya tienes un lucio. Y en recogida lineal hace un zigzag, que es que me ha dado, recogiendo lineal me ha dado hasta picadas en superficie de lucios. La caña que llevo es la Megabass Astelion, en este caso es la 77L, que bueno, que me tiene ganado desde las primeras jornadas, porque ya una pesca ligera, pero me gusta también tentar peces grandes. Y es una caña perfecta. Tiene la acción de 0.20. Se mueve desde un vinilito propio de Ajin, pero no estás haciendo la modalidad. Una Ryuki 50, que pesa entre 4 o 5 gramos. También te puede mover cualquier Sawamura, alguna cabecita de 7, 10. Lo notas todo, es muy sensible. Pero sobre todo es muy polivalente. Y luego también, pues, puedes trabajar paseantes y jerks, que es su punto fuerte. Como la Tidemino 120, que pesa 14 gramos. Como el paseante hundido de Tackle House, que pesa 18, le puedes meter un drag metal de 20, de 15, y va muy bien. Y para los amantes como yo de la pesca ligera, creo que es una candidata ideal. Y antes de acabar, ¿qué falta? Bueno, en acción de pesca. Así que ahora os voy a dejar unas cuantas imágenes muy, muy, muy bonitas. Ya veréis los paisajes, ya veréis los peces,
El agua, la verdad es que tener zonas así con tanta vida de peces es una maravilla. Y ojo la sorpresa final, que no solo pescamos lucios. No os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita, darle al like si queréis. Y esto es Master Pesca. Estad atentos a los siguientes vídeos. Venga, chao, chao. We'll be right back.